te vayas a morir, compa, no te vayas a morir. Me gusta que las armas están ya listas para ser disparadas. Eso me gusta. Muy bien a todos amigos, tú sabes, yo me acuerdo, como pueden ver chicos, nos encontramos todavía en el canal y estamos jugando la nueva actualización. Sí señores, vamos allá, nueva actualización. Estamos jugando un poquito de Gun Game en el nuevo mapa Bazar. Está la actualización del 4 de julio. Como siempre saben chicos, suelen hacer una actualización para el 4 de julio en la cual añaden un par de cositas. Entre las cuales está... Me mató la granada, en serio. Yo la considero que estaba un poco lejos, pero bueno. O asistencia que cuenta como muerte, pero no me sube el nivel. Oh, interesante. Funciona igual que todos los modos de carrera de arma. Matas a una persona, cambias de arma, avanzas a la próxima. La primera persona que llegue y gane, pues se acaba esto, ¿no? Es muy sencillo. Se puede matar con cuchillo. Obviamente el dragón no va a perder tiempo y seguro que sí va a matar con cuchillo. Ay, Dios mío, cómo odio cuando hacen estas partidas. No sé qué arma tengo. Ah, me cuenta. Si hago asistencia, me cuenta. Genial. Eso está genial. Muerto. Uf, 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 uf. Me está acercando, me gusta eso. Y lo bueno es que este mapa es muy pequeño, así que te vas a encontrar con gente sí o sí. ¿Ves? Tiene un parecido muy grande con Counter-Strike. De hecho, no me... Me gustaría saber qué coño hace esta persona que está ahí disparándole a la pared. Pero bueno. Pero por lo menos les puedo mostrar el mapito un poco. Quizás, dependiendo de la partida, si es muy corta o muy larga, pues... Quizás lo pueda mostrar. Coño, no le di ni un sola bala, mano. Le estaba dando el botón para apuntar y no apuntó nada. O sea, no hizo nada, absolutamente nada. Que esta arma no se puede... Sí se puede apuntar, loco. ¿Y por qué coño no me dejó apuntar? Pero porque tiene granada en este modo. Ok, supongo, no sé. Corre. Nueve de vida, loco. Nueve de vida lo dejé. A nueve. A ver si alguien lo mata y me dan la asistencia. Tengo que estar vivo para la asistencia, me parece. Sí. Si estás vivo, te llevas la asistencia. Así que es importante el reaparecer rápido. El otro tipo va muy adelante, así que... Esto es una escopeta, parece. Lo que sí me he dado cuenta es que la gente aquí como que corre demasiado. No sé qué arma es esta, pero es una mierda, por cierto. Okay, acabo de ver a uno. ¡LOL! ¿Alguien me lo mata, por favor? Eso tiene que haber sido lag. Porque tres escopetazos a esa distancia y no morir. Eso tiene que ser puro lag. Gracias al cielo, ¿no? Y como quiera me da con la... ¿Qué es esto? Tiene 100 balas, así que asumo que... ¿Y este cabrón qué hace allá? Ay, Dios mío, señor. Y a ver quién va por 16, Lord. Pero qué arma más estúpida es esto, por favor. Y esta mira. Para este tipo de arma. ¿Hola? Pienso que deberían ser todas sin mira y ya. Si toco un arma con mira, pues que sea un sniper y ya está. Pero asumo que lo pusieron todo aleatorio, supongo. Es lo que me estoy imaginando. Para hacerlo más fácil. Pena. Pero está todavía ahí, en el mismo sitio. Todavía está ahí el tipo. Todavía en el mismo sitio. Pedazo de infeliz este. ¿Y esta qué es? No sé qué tipo de arma es esta.
No sé ni de dónde salió ni qué, pero no me gusta. Granada enemiga, aliada, ok. Ok, enemigo por acá. Está el enemigo. Pero ya que vi uno por aquí. Arriba, arriba mío, arriba mío. Asistencia. Coñazo. Recarga, recarga. LOL. Te vayas a morir, compa. No te vayas a morir. Me gusta que las armas están ya listas para ser disparadas. Eso me gusta un montón. Porque el hecho de que yo pueda poner mi arma a dispararse, me gusta un montón. Porque significa que en cualquier momento. Asistencia. Si hubiese dado un headshot, me llevaba ese kill. Parece que es a 30, lo cual me parece un poco corto para este juego. Principalmente porque hay un montón de jugadores. O sea, que 30 kills te lo hace en menos nada. No importa el arma que sea. Principalmente cuando tienes la granada. Que la granada te puede hacer 5 o 6 kills. Coño, que este es malo. Yo todavía no entiendo cómo ese tipo juega. O sea, para... Ah, que también me baja un nivel. Perfecto. Perfecto, ¿qué puede pasar? No sé, si al Yomo le pasan de todo, ya les digo yo. Muerto. Me mata a alguien, no sé ni dónde, pero ok. 18 y el tipo en 28, ya 29. Y lo malo es que el cuchillo, en este juego los cuchillos están rotos. Si fuera esto en otro juego, que los cuchillos sean más diferentes, pues quizás te lo tolero un poquito, pero en este... Aunque la partida no va tan... no voy tan mal, o sea, de tiempo por lo menos, digo. ¿What? Estaba justo al frente mío. Esa arma nunca la vi. Eso también es otra cosa que considerar. Que hay un... Esta arma yo ni sé qué es. Si alguien sabe qué arma es esta, por favor me lo puede poner en los comentarios. Que lo puedo buscar, pero... No sé qué arma es esta, loco. What the fuck. Ya se acabó la partida. Uno. Eliminar las granadas. No sé si se puede tirar. Dos. Tienen que hacer algo con el cuchillo. Está demasiado, demasiado, demasiado OP. Pero bueno, no me pareció un mal modo. Me gustó bastante. El nuevo mapa me encanta. Para mí es mi mapa preferido. El nuevo modo me gusta. Pero el problema es que mira, ¿por qué no está aquí la votación? Si yo quiero volver a seguir jugando estos modos, yo debería poder volver a jugar el modo. Así que nada, chicos, lo vamos a ver por aquí. El video va a ser un poquito corto, pero simplemente quería mostrarles un poco la partida. Van a tener una partida normal jugando tranquilamente, así que no va a haber ningún problema con eso. Tengo un montón de cajas, chicos, así que si quieren que haga un abriendo cajas. Bueno, no tengo tantos cajas, pero esto es lo que conseguí el último vez que abrimos cajas. Estas cuatro cosas legendarias. Así que vamos a hacer un abriendo cajas. Mira, tengo un montón. Tengo 6, 11, 4, 2, 2, 2, 26 starter. Tengo un par de llaves ya, así que quizás pueda... quizás podamos hacer un abriendo cajas. Si les interesa eso, chicos, podemos hacerlo. Otra cosa que quiero mencionarles, chicos, es que antes de terminar el video, aprovechando que el video quedó un poquito más corto de lo normal, es que el reto de Paradox Yomo lo voy a retomar, no se preocupen. Vamos allá. Y lo voy a continuarlo, probablemente lo empiece nuevamente. No sé si... No sé cómo lo haré, pero vamos a volver. Además de eso, vamos a hacer directo los próximos días tan pronto todo funcione. No sé cuándo específicamente, pero... tan pronto lo puedo hacer, les prometo que lo voy a hacer y lo voy a traer porque me encanta mucho. Y si a alguno de ustedes, chicos, les interesa el abriendo cajas, ponérmelo. Además, vamos a abrir una caja así a random de estas por si me toca algo decente. Vamos a abrirla. A ver cómo anda mi suerte hoy. A ver cómo anda mi suerte en el día de hoy. Vi algo legendario.
legendario común. Pues bueno, chicos, muchísimas gracias a todos los que estuvieron aquí durante la partida de hoy. Ya saben que si les gustó, le pueden dar like, comentar, suscribirse. Y hasta el próximo video, chicos. Adiós. Michael.